Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Si no sabes quién soy, yo me presento. Mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi. Suscríbete en el botoncito de abajo que pone suscribirse. Ahora está en rojo, tú le das, se pone gris y ya formas parte de esta bonita familia. Si le das a la campanita y le das a todas, YouTube a lo mejor te avisa de cuando yo subo vídeo. Venga, que comienza el vídeo de hoy. Hoy os traigo un vídeo totalmente diferente. Veréis, en el canal ya tenéis un vídeo sobre mi colección de abanicos. Los abanicos me encantan, me apasionan. Es algo que yo uso mucho en verano y me gustan mucho, ¿vale? Entonces, cuando empecé el canal, hice un vídeo de mi colección de abanicos. Esa colección ha aumentado, ¿vale? Entonces, no los voy a enseñar todos porque ya el primer vídeo dura, no sé si son 15 o 16 minutos. Si añado con los que tengo ahora, va a ser eterno. Eterno. El año pasado tenía que haberla hecho porque hubo un suscriptor que también le gustan los abanicos y me pidió una segunda parte. Y yo pensé, sí, la haré de cara a junio, que ya venga la calor, pero por unas cosas, por otras, primores, el vídeo se fue aplazando, pasó el verano. Y ya no consideré que sacar abanico en la mitad de noviembre con el frío, más que nada. Y entonces lo he ido dejando aparcado, hasta hoy. Hoy vengo con la segunda parte de mi colección de abanicos. Abajo, en la cajita de información, os dejaré linkeado el anterior vídeo por si queréis ir a verlo. Mirad, que no engaño, ¿eh? En esta caja los tengo guardados y estos son los que enseñé en el primer vídeo. Todos estos los enseñé en el primer vídeo, ¿vale? Y ahora, pues, ya os digo, la colección ha aumentado. Nos podemos tirar mucho rato. Y la verdad, a mí los vídeos muy largos tampoco me gustan. Quitarlos de maquillaje, que no puedo hacer otra cosa, por mucho que yo quiera recortarlos, no se puede. Pero así los vídeos muy largos, pues, yo sé que os cansáis y yo me canso y todo se cansa y no. Entonces, el primer vídeo lo dejo abajo linkeado, si os interesa vais a verlo, ¿vale? Os lo dejo abajo, por si os interesa. Y ahora vamos con los nuevos que tengo en mi colección. Empezamos, voy cogiendo, ¿vale? Casi todos, deciros que casi todos me los ha regalado mi hermano. Mi hermano sabe de que mi pasión por los abanicos, y cuando hace un viaje, ¿vale? Corto, por gusto, porque a él le gusta viajar, más que al papa, le gusta viajar a mi hermano más que al papa, pues siempre me trae un abanico. Ya le he dicho que vaya parando porque ya no me caben en la caja, no me caben. Bueno, pues el primero que os enseño es de la Val d'Usson y es esta preciosidad de abanico. Mirad qué cosa más bonita, con un estampado de cachemil, ya está, rojo, ¿vale? Mirad qué cosa más bonita, de madera, este abanico es de madera, y la verdad es que da bastante aire. En el primer vídeo os digo que hay abanicos que dan más aire que otros, y por qué, de ese aire, ¿vale? Este es de los que da aire. ¡Ay, qué alegría, por Dios! Con la calor que hace en Barcelona. Lo siento porque se sentirá en el micrófono, pero bueno, esto. Mi primer abanico de la Val d'Usson. Segundo abanico es una preciosidad, es de Teruel, de Mudéjar de Teruel, patrimonio de la humanidad. Mirad, qué preciosidad de abanico, ¿vale? Esto es de madera, bambú o algo así. Y bueno, este es muy bonito, pero da menos aire. Pero bueno, es una preciosidad, es una obra de arte. Todo esto caladito, muy bonito. Es muy bonito este. Siguiente, este, pues no me pone de dónde es. Pues no me pone de dónde es, pero es una mariposa preciosa con unas flores preciosísimas, pintado a mano, azul. Yo creo que azul
Yo creo que es el único que tengo en azul. Yo creo que es el único. Este hace aire. Este hace aire. Es una preciosidad de abanico. Miradlo. Me encanta. Luego los hay que se abren más, que se abren menos, pero bueno. Este no, este me lo he comprado yo. Mirad. Os voy a decir una cosa. Como hacen los abanicos en Andalucía, no los hacen en ningún sitio. Este me lo compré en Úbeda, una tarde de compras que fui. Úbeda está al lado de mi pueblo, está a 7 kilómetros. Y hay una tienda que venden unos abanicos que son verdaderas joyas. Mirad qué cosa más bonita de abanico. No sé si me costó 3 euros, 4 euros. Es una preciosidad. Va por aquí todo lo que es los pétalos de la hoja, va recortado, como los pétalos de las flores, perdona. Y mirad qué cosa más bonita, moradito, ya sabéis, lo que me encanta a mí el color morado. Y este abanico de aire, aparte que es una preciosidad, es que es una preciosidad. Siguiente abanico, este... Ah, este es de colección. Este me lo compré, ¿sabéis que de vez en cuando sacan colección de abanicos? ¿Vale? Y me cogí este abanico por las mariposas. Porque es una preciosidad. Y luego aquí lleva, mirad, una calavera. Típica de México, me parece, cuando los días de los muertos y todo esto, una catrina. ¿No? Pues eso, lleva la esta y mirad qué cosa más bonita de abanicos. ¡Ay, abanico! Tú sí que te has hecho un abanico de mariposas. ¡Ay, por favor! De mariposas. Es muy bonito, da aire. Ahí le da, la verdad. Está bien. Este me lo trajo mi hermano, todavía lo tengo pues metido aquí en su bolsita que me lo trajo porque... Bueno, ya que me la trajo, pues lo tengo conservado ahí en su bolsita, ¿vale? Y es de Cádiz. La tacita de plata. Se ven, pues, aquí ponéis, aquí pone Cádiz y todos sus monumentos de Cádiz. Es una preciosidad de abanico también. Da aire, también da aire, la verdad. Y, bueno, pues de Cádiz. El siguiente, no sé de dónde me lo trajo mi hermano, pero también me lo trajo mi hermano, pero no sé de dónde. Y bueno, este es muy grande, mirad. Mirad esto de aquí cómo va hecho, es de bambú, esto es de bambú, todo esto es de bambú. Está todo labradito, con sus flores, con sus letras, con todo. Es... precioso. Luego es como de los antiguos. Antiguamente los abanicos llevaban este engarce. Ya, lo voy a cerrar para que lo podáis bien ver bien. ¿Veis? Porque las mujeres se lo colgaban de la muñeca. Llevaban el pañuelo como colgado y llevaban el abanico. Antiguamente llevaban el abanico así colgado de la muñeca, ¿vale? Para luego abanicarse pues en las fiestas. Yo no lo sé, pero sé que hay el lenguaje del abanico, que así significa una cosa, así significa de otra, ¿vale? Y bueno, pues antiguamente, pues ya hasta de peineta te la puedes poner. Estoy como una cabra. Bueno, sigamos. Este sé de dónde es porque lo tengo repetido en diferente color, ¿vale? Es de Zaragoza. Yo lo tengo en negro, la madera negra, y mi hermano me lo trajo en beige. Entonces lo tengo repe, pero en diferente color. O sea que repetido no está. Y este es de Zaragoza. Aquí tenéis la Virgen del Pilar, la Basílica del Pilar y todo. Estos abanicos dan bastante aire. Lo que pasa es que cuesta mucho de abrirlos y cerrarlos. Cuesta mucho de domarlos. A mí me gusta que un abanico hagas así y se abra rápidamente. Además, me gusta ese sonido del clac, clac, clac. Siguiente abanico. Este es de mi pueblo. Este es de mi pueblo. Porque lleva el San Ginés. Es el patrón del pueblo.
San Ginés de la Jara. Y este abanico es de doble cara, ¿veis? Por aquí tiene unas flores, por aquí tiene otras, es de doble cara. Da muchísimo aire. Ya os digo que como los abanicos de Andalucía, ninguno. Da muchísimo aire y está muy, muy bien. Este me lo regaló mi cuñada, porque como yo hago la colección, se lo vi a ella y le dije, ¿de dónde las conseguido? Y me dijo, bueno, luego te miro y tal. Y al final ya me tenía que venir y me dijo, toma el mío y ya me compraré yo otro. Y me lo regaló mi cuñada, ¿vale? Pues eso, es de mi pueblo, el patrón de mi pueblo, San Ginés de la Jara. Estoy dejando uno para el final porque sí. El siguiente es de la Concha de San Sebastián, es de San Sebastián, de Donosti. Es precioso, no me digáis que no. Está pintado a mano y es la playa de la Concha de San Sebastián y una de sus farolas. Mirad qué cosa más bonita de abanico, me encanta. Aquí pone Donosti, que es como se dice San Sebastián en euskera. ¿Vale? Es blanco. Ya lo veis, es una maravilla. Hace aire. Pero ya os digo, los abanicos de Andalucía como que tienen otro aire. Otro aire. Este también hace aire, ¿eh? Lo siento si os molesta por el micrófono, perdonadme, ¿vale? Bueno, vamos por el penúltimo. Y este es de Cuenca. Este es típico, bueno, de los típicos de plástico. Es de plástico, como los de toda la vida. Pone Cuenca, se ven las casas colgantes de Cuenca. ¿Veis? Por eso mi hermano me los trae cuando va a dar los viajes, me trae un abanico. Porque de paso me trae los monumentos típicos de ese lugar a donde él va. Que se ha recorrido ya media España. Pero media España. Así que, bueno, este también hace aire, pero bueno, ya os digo que es de los típicos de plástico. Y por último, este me lo compré yo, me lo compré aquí, en la calle del mar. Y es Frida Kahlo. Frida Kahlo. Soy una apasionada de Frida Kahlo. He leído algunas que otras artículos sobre ella, he leído alguna que otra artículo de ella. Yo soy una apasionada de Frida Kahlo. Frida Kahlo representa a la mujer independiente, moderna, que no necesita de un marido o de otra persona para sobrevivir. Es verdad que ella tenía muchos problemas, pero de siempre, desde niña, tenía muchos problemas psicológicos. Al final tuvo un final dramático, pero me gusta mucho su filosofía, ¿no? Ella hacía lo que le daba la real gana sin pensar en lo que dirán o lo que no dirán o lo que dejarán de decir. Típico de ella es el entrecejo que lleva. Aquí está pintado el abanico, está pintado, ¿eh? Está pintado. Es una, vamos, para mí es una preciosidad de abanico. Lo vi en una tienda en la calle del mar y entré a por él, costara lo que costara. Me encantó, ya os digo, soy una apasionada de Frida Kahlo y de los abanicos primores. Tengo, pues no sé cuántos abanicos tengo, la caja está llena. La caja no cabe ni un alfiler. Ya he dicho, hermano, vamos a tener que cambiar porque es que no me cabe un alfiler. Pero bueno, es que me encantan, de verdad que me encanta. Y esto es lo que me gusta de los abanicos. O sea, este es uno de los que siempre llevo en el bolso. Primero porque me encanta, porque es de Frida Kahlo. Y segundo, porque mira, a mí que un abanico se abra así, me da la vida. Si tengo que estar estirándolo, no. Yo estoy, uy, me da, a ver, no es que me den muchos sofocones, ¿vale? Porque una ya tiene una edad, ya tiene la menopausia encima y todas estas cosas, y a veces te da, qué sofocón, ¿no? Aire. Aire, aire. Que te da eso así, y no. Entonces yo necesito que se abra rápido. Y de verdad que los abanicos, bueno, además, podéis mirar en cualquier sitio, son los que se abren así. Si te cuesta abrirlos, ya como que no, ¿vale? Bueno, primores, pues hasta aquí la colección de abanicos, segunda parte. La primera os la dejo abajo enlazada para que la veáis cuando queráis, ¿vale? Ya os digo, son unos cuantos abanicos,
tengo bastante abanicos, pero es que me apasionan. Es que, ¿cómo te vas a negar a tener un abanico así de precioso? ¿Me querías a mí explicar cómo te vas a negar a tener un abanico así de precioso? Es que son preciosos todos. Es que no me digáis a mí este morado que me tiene loca. Este morado. Son cosas muy bonitas, muy bonitas. A mí me encantan. Son obras de arte. De verdad que para mí son pequeñas obras de arte porque están pintados. O sea, es que están pintados. A no ser que, a ver, este por ejemplo no. Este es de tela y de plástico como de toda la vida, ¿vale? Como de toda la vida. Pero los que son de madera y están pintados a mano son verdaderas obras de arte. Y a mí me encantan. Vale. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os estáis preguntando qué labial llevo, no transfiere, es fijo, es precioso y es de Mercadona. Es el número 6 de los nuevos que han sacado, que ya los tengo, Estos tres nuevos tonos que ha sacado Mercadona de estos labiales que son, ya sabéis que son primo hermano. Hola. Ha caído. Estos son primo hermanos de los Matte Ink, de verdad, O sea, de los 5 tonos anteriores tengo 4 y ahora he sacado 3 nuevos y me los he cogido los 3 porque me han gustado los 3. Solo me falta el 1, el 01, porque es muy nude y a mí no me gustan. Pero estos son preciosos. Y este es el número 6. ¿Vale, primores? Fijos. Fijos. Son fijos. Bueno, primores. Un besito para mis primores. Bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos. No os olvidéis de comentar y compartir para que la familia siga creciendo. Y hasta el próximo vídeo.